Estimados compañeros, este será mi último mensaje de felicitación de Año Nuevo que los, les envíe a todos ustedes como presidente de la API, en nombre de la actual administración, desde mi consultorio de Bolonia. Los años pasan, las temporadas van y vienen, la vida avanza y el mundo cambia, pero la continuidad de nuestra asociación, una continuidad dinámica, abierta a nuevas ideas, como veremos, está asegurada no sólo por la constancia del yo profesional de nuestros miembros, sino también por nuestros ideales compartidos, por nuestras florecientes actividades científicas, por el apoyo de nuestro marco administrativo y, por último, pero no por eso menos importante, por lo que me gusta llamar nuestra mentalidad API. Una visión internacional e interregional construida a lo largo de más de un siglo y capaz de reflejarse también sobre nuestros propios procesos internos, fundada sobre un espíritu de colaboración al servicio de nuestra comunidad y un respeto consciente de las diferencias que abundan dentro de una organización mundial. Permítanme comenzar hablándoles sobre la nueva sede administrativa de la API. Después de tres décadas en broom Hills, en las afueras muy lejanas del norte de Londres, nuestra sede se ha trasladado a Lexicon, una moderna y elegante sede de planta abierta en el corazón del centro de Londres, de fácil acceso para los miembros que deseen visitarla. Serán muy bienvenidos. Los visitantes serán recibidos por un espacio luminoso, atractivo y bien equipado, perfectamente diseñado como una oficina de trabajo para nuestro personal API, un verdadero centro de operaciones, no un escaparate ceremonial, nada grandioso, sino un yo central de trabajo de la API eficiente y funcional, del que estamos orgullosos. El propio diseño del Lexicon, con sus ventanales de suelo a techo mirando hacia el agua brillante de la cuenca del canal con patos y cisnes deslizándose por él, refleja los conceptos centrales de la comunicación de la API. La luz refleja la transparencia. Las paredes son reemplazadas por ventanas que miran hacia afuera desde el interior y hacia adentro desde el exterior superando barreras para acercar los mundos externo e interno. Esta es la nueva API. Sin dudas, la API es una organización extraordinariamente activa y vital. Basta decir que hoy nuestra asociación cuenta con 79 comités y grupos de trabajo, con más de 500 miembros de la API participando activamente en su trabajo. Nuestra estima y gratitud sincera se dirige a todos esos miembros por su trabajo dedicado y entusiástico. En este mensaje me centraré en las últimas novedades y avances, que no son precisamente escasos, en parte porque nuestra administración es bastante dinámica, sobre todo felizmente desde que se han unido y hemos sido reforzados por nuestro presidenta y vicepresidente electos, Virginia Ungar y Sergio Nick, pero sobre todo porque la API está en constante y necesaria evolución para responder a las necesidades siempre cambiantes de un mundo en rápido movimiento. El Comité de Historia del Psicoanálisis rellenará una brecha cultural y creará un diálogo interregional muy necesario sobre este tema. Dada nuestra propia historia como la Asociación Internacional Original fundada por Freud, el papel de la API en esta delicada y compleja tarea es fundamental y justificado. La historia es también el núcleo central de nuestro proyecto Legado Freudiano, que se ocupa de explorar maneras de preservar nuestro patrimonio histórico. A raíz del cuestionario que enviamos el año pasado a, todos, a todas las sociedades que solicitaron su participación en esta iniciativa, la Junta de la API ha decidido crear un nuevo grupo de trabajo para llevar a cabo el mapeo del legado freudiano a escala internacional y explorar la posibilidad de incluir a la API dentro de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Mientras tanto, también continuamos con el trabajo organizativo que implica la puesta en marcha de la tecnología necesaria para el archivo administrativo de la API y para el archivo científico. El trabajo en nuestro sitio web y en las plataformas de redes sociales está en constante evolución y continúa alcanzando y conectando incluso los rincones más alejados de nuestra asociación tanto a nivel geográfico como compartiendo noticias de sus actividades en curso. La iniciativa Sociedad del Mes, que pone de relieve una sociedad de la API diferente cada mes en la web, permite a, lo, a nuestros miembros conocer mejor, también gracias a fotos y video, la historia, la cultura, a la per las personas y las actividades de las sociedades que conforman nuestra vibrante y próspera comunidad psicoanalítica. inspirados por la entusiasta respuesta a la iniciativa inaugural del 2015, el premio video api se encuentra en su segunda edición. las contribuciones son bienvenidas a través de nuestra página web antes del 1 de marzo explorando intimidad, el tema de nuestro Congreso API 2017 en Buenos Aires, donde el video ganador será expuesto. La revolución tecnológica en la era de Internet y la creciente conciencia internacional sobre cuestiones de privacidad han dado lugar a la necesidad de un nuevo comité de confidencialidad ya que los profesionales y las organizaciones científicas deben estar cada vez más atentos a la protección de datos en su trabajo clínico e intercambios científicos, especialmente en congresos y encuentros internacionales. El Subcomité de Adicción, rama especializada del Comité de Psicoanálisis y de Salud Mental, Está realizando una coordinación interregional de las contribuciones psicoanalíticas a esta este área crítica que hasta ahora se ha mantenido en gran medida indocumentada dentro de nuestro campo. El Observatorio Profesional API será un grupo de trabajo interregional encargado de recopilar datos sobre las condiciones legislativas que afectan a nuestra profesión en diversos países sobre las normas de las distintas sociedades psicoanalíticas y sobre las situaciones económicas, políticas y profesionales en diferentes partes del mundo. Estos datos pueden resultar de interés vital para aquellos compañeros que planean, ya sea por deseo o necesidad, trasladarse a otro país y continuar su práctica psicoanalítica en un nuevo contexto. El nuevo Comité de Estudios sobre Diversidad Sexual y de Género explorará, investigará y considerará en profundidad las múltiples cuestiones y complejidades que rodean a la diversidad sexual y de género a la luz de los cambios socioculturales y los avances del pensamiento y el entendimiento psicoanalítico a lo largo de más de un siglo de trabajo. El grupo de trabajo sobre cuestiones institucionales y el grupo de trabajo sobre la API y las organizaciones constituyentes son dos ejemplos de la disposición reflexiva de la API con respecto a las dinámicas institucionales internas, que son de vital importancia, tanto para bien como para mal, en la vida de nuestras comunidades psicoanalíticas locales, nacionales e internacionales. Estos grupos de trabajo han trabajado duro durante un año y estamos encantados con el compromiso activo y estimulado a través del cuestionario enviado a todas las sociedades. Esperamos poder compartir sus informes extremadamente estimulantes pronto. Nos inspirarán a pensar de una manera mucho más informada sobre cómo nos organizamos y cómo trabajamos juntos. A principios de 2017, Tendrá lugar el lanzamiento del primer conjunto de entradas desarrolladas para el Diccionario Enciclopédico Interregional del Psicoanálisis de la API. Un esfuerzo sin precedentes, dado su alcance global, fruto de una metodología innovadora y altamente articulada, desarrollada por tres grandes equipos: América del Norte, América Latina y Europa. El diccionario enciclopédico pretende representar la historia y la evolución de los conceptos psicoanalíticos en las distintas áreas geográficas y escuelas teóricas, gracias a un complejo proceso de trabajo cruzado entre los tres equipos. El papel científico específico de la API a nivel interregional también se concretará mediante la coordinación de las actividades de los grupos de trabajo en las distintas áreas geográficas. El nuevo Working Parties Committee Comité de grupos de trabajo) tenderá puentes entre ellos, organizando reuniones e intercambios intercontinentales y fomentando la fertilización cruzada que CAPSA puso en marcha por primera vez y ha llevado adelante con tanto éxito desde hace varios años. Todo esto se hará en pleno reconocimiento y respeto por las contribuciones originales en este campo proporcionadas por las organizaciones regionales en sus propias áreas. Estamos seguros de que esto mejorará nuestra colaboración con ellas. En el contexto de nuestra colaboración con las organizaciones regionales, me complace anunciar que el complejo proceso de creación de Psicoanálisis Today, Psicoanálisis Hoy, el e-Journal publicado en asociación con EPF, FEPAL, API y NAPSAC, APSA, ha finalizado con la firma de los documentos de incorporación en Montevideo el mes pasado. Esta iniciativa conjunta nos une de una manera más constructiva que nunca, a la vez respetando los diferentes alcances y objetivos de nuestras organizaciones. Es un punto de encuentro maravilloso para un diálogo compartido sobre temas comunes, permitiendo la máxima libertad de estilo y contenido dentro de una forma innovadora de contenedor editorial. Los temas de gran actualidad ahora en debate en Psychoanalysis Today incluyen violencia y un llamado a contribuciones sobre reflexiones psicoanalíticas sobre migración. Hablando de nuevos horizontes, nos complace anunciar la próxima conferencia Asia-Pacífico, del 4 al 6 de mayo de 2017, en Taipei que ofrecerá una oportunidad a los psicoanalistas de reunirse para un evento científico intrigantemente titulado Edipo Asiático. Este es el preludio de nuestro sueño, la creación de la cuarta región API, una ambiciosa y apasionante meta que ampliará nuestra asociación y que sobre todo la enriquecerá con aportes de culturas que abarcan miles de años y miles de kilómetros. ¿Cómo se desarrollará el psicoanálisis en las próximas décadas? Pensemos en esa pregunta y trabajemos juntos para descubrir las respuestas que nos esperan. En este trabajo hacia el futuro desempeña un papel fundamental el Comité Internacional de Nuevos Grupos, el ING, que se encarga de garantizar el adecuado desarrollo de la formación psicoanalítica en los países en los que aún se encuentra en sus primeras etapas. El desarrollo más importante de los últimos años no solo ha sido la extensión a nuevas áreas geográficas, sino también la creación de nuevas metodologías de trabajo para los sponsoring y liaison committees que se dedican a las nuevas organizaciones locales. Se está prestando especial atención y estudio a la dinámica de grupo que puede facilitar o interrumpir el crecimiento de las nuevas comunidades científicas locales sobre la base de la experiencia adquirida a lo largo de los años. Esta es una perspectiva totalmente nueva que ya parece estar dando sus frutos y que constituye la base de una cultura de formación mucho más avanzada que en el pasado. Otra iniciativa nueva que se ha introducido es el programa de las Sister Societies, Sociedades Hermanas, por la que se anima a las sociedades de diferentes regiones a reunirse y conectarse para explorar sus diferencias y similitudes. Este programa simboliza uno de los objetivos principales de nuestra Administración, la conectividad, ofreciendo un compromiso intercultural y estimulando la curiosidad y la exposición a otras formas de pensar teórica, clínica y culturalmente. Para apoyar aún más este objetivo, nuestra Administración también ha continuado financiando el programa CAPSA por el que la API proporciona un soporte financiero muy importante a las sociedades para que inviten miembros API de otras regiones a visitarlos, a dar conferencias y a participar en la vida de esa sociedad. Ambos programas tratan de tender puentes. Quiero concluir este breve resumen mencionando otros campos en los que se han desencadenado importantes procesos de cambio. El progreso en la organización de la formación integrada en muchas sociedades para crear una vía adicional y opcional para la formación API para convertirse en un analista reconocido de adultos, niños y adolescentes, con los ajustes necesarios a los programas de enseñanza, en los distintos institutos nacionales. Y el debate cada vez mejor en las sociedades y en los foros de la Comisión de Educación y Supervisión sobre los cambios en los modelos de formación, con especial referencia a las variaciones de Eitingon, para supervisar la evolución en curso en las diversas áreas geográficas y para armonizar las reglas API con las transformaciones reales que tienen lugar en el psicoanálisis contemporáneo. También quisiera mencionar la consulta con todos nuestros miembros y sociedades sobre los cambios propuestos al código de ética de la API para incorporar el psicoanálisis del niño y del adolescente. Estamos muy agradecidos por las respuestas recibidas de nuestros miembros y sociedades. Y les damos las gracias por participar en un debate tan crítico que nos ayuda a mantener la relevancia del psicoanálisis en un mundo en transformación. Como el tiempo es limitado, no he mencionado aquí los muchos otros comités y grupos de trabajo que han llevado adelante sus iniciativas durante años con tan admirable dedicación. Dado que se trata de un año de Congreso, les damos las gracias, especialmente en esta ocasión, a los organizadores del Congreso API Ipso 2017. Buenos Aires nos espera, al ritmo del tango, en julio de este año, para nuestro Congreso dedicado al tema intimidad, una dimensión interpsíquica que caracteriza profundamente al psicoanálisis en la actualidad. Esperamos que compañeros de todo el mundo se unan a nosotros allí añadiendo sus voces al diálogo abierto, rico e interregional que distingue a nuestros congresos, con grupos de discusión preorganizados, los antiguos grupos de Boston, que ahora llamamos grupos internacionales, y la interpretación simultánea multilingüe. Mientras tanto, los candidatos IPSO han lanzado una magnífica iniciativa de hospitalidad. Y quiero agradecerles en nombre de toda la Administración el espíritu cálido y vibrante y el entusiasmo con el que están enfocando su participación. El Congreso de Buenos Aires es particularmente conmovedor para nosotros, ya que marcará el traspaso de la Administración a nuestros presidenta y vicepresidente entrantes, Virginia Ungar y Sergio Nick. Como actual Administración, Estamos seguros de que vamos a dejarla a pie en buenas manos. Nuestro trabajo aún no ha terminado, pero quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi inmenso agradecimiento a mis compañeros de la Administración que han compartido y continúan compartiendo este emocionante viaje conmigo. Nuestra vicepresidenta Alexandra Billinghurst, nuestro tesorero Andrew Brooke, nuestro ex tesorero Juan Carlos Weisman y nuestro director ejecutivo Paul Craig. Y ya para cerrar, siguiendo una tradición, tengo el placer y el honor de ser el portavoz para en nombre de la administración de la API, la junta directiva y el personal de Lexicon, enviar a todos nuestros miembros y candidatos de la API junto con sus familias y seres queridos Nuestros más calurosos y sinceros deseos para un feliz y satisfactorio 2017.